Federer, más número uno dejando a Nadal ya a 290 puntos. Roger Federer batió el mejor inicio de su carrera consiguiendo su 17ª victoria individual oficial de este año al batir al croata Borna Koric por 5-7, 6-4 y 6-4 en las semifinales del Masters 1000 at the Indian Wells. Había firmado un 16-0 en la campaña 2006, pero a sus 36 años sigue impresionando. También con su nuevo look de cuidada barba. Federer defiende corona en el desierto californiano. También exponía el número uno mundial al defender 1000 puntos del ranking ATP. Cumplió el objetivo mínimo de atarlo llegando a la penúltima ronda, pero de ganar en la final de Indian Wells podría ir a Miami, a partir de la próxima semana, con el número uno ya asegurado por mucho que defienda otros 1000 puntos. Con los 600 puntos ya consolidados en Indian Wells, Federer mantendrá el próximo lunes el número uno. Por ahora con 290 puntos de ventaja sobre Rafa Nadal. Antes del torneo el helvético sumaba 10.060 y el español, 9.460. Aunque descontados los puntos de 2017, Federer se quedaba con 9.060, por detrás de los 9. Con Federer en la final, su balance sube a los 9.660 puntos, por los 9. Esa diferencia de 290 será de 690 en el caso de repetir título en Indian Wells. Rafa tampoco estará en Miami y restará 600 puntos de su actual cuenta de 9.370. Quedándose en un par de semanas en 8.770. Juan Martín del Potro, finalista de Indian Wells tras derrotar a Milo Raonic por 6-2 y 6-3, ya ha escalado dos posiciones en el ranking, dejando atrás a Dominic Thiem y David Goffin para ser sexto, lugar que ocupará el próximo lunes gane o pierda ante Federer.